Alejandro por contar con mi buen trabajo, pues lo digo yo, y esperamos un tiempo así y vamos a tratar de mejorarlo. Algo difícil, mucho tiempo en los primeros pases rompimos los ejes, lo logramos cambiar de mi carro a carrera, lo pusimos y gracias a Dios pudimos empezar con un 11-0 y de último como un 10-8 y seguiremos mejorando. Cierra el circuito internacional su temporada 2015, ¿crees tú que cerrará con un récord de 10-7? Creo que sí. Lo más probable es que sí, según los ajustes del túnel y de mi persona, estamos por ese récord. Primero que todo, buenas noches. Segundo, dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí con mis amigos y que le demos un buen papel hasta la fecha. Esperemos mañana seguirlo haciendo así con el favor de él. Bueno, sí, el carro, un carro que ya ha tenido su tiempo de preparación. Hemos invertido. Tengo que dar las gracias a mis amigos, a Vicente Aguilar, o sea, a mi equipo va, porque siempre me han estado apoyando ahí en las buenas y en las malas. Un tío caro que ha tenido mucha dedicación de tiempo y gracias a Dios hoy se comenzaron a ver los resultados de este proyecto y estamos muy contentos, sinceramente, por el tiempo obtenido hoy. Posiblemente podremos estar cerca, quizás podemos estar igual, solo tendríamos que ajustar ciertas cositas como la partida y eso, que todavía no las hemos tenido seteada, pero vamos a estar por ahí, las ganas están de ganar el récord centroamericano.